Hola, ¿qué tal a todos? Hemos en las semanas anteriores pues abordado distintos temas en cuanto a el qué tanto podemos hacer con las herramientas de ecuaciones diferenciales para la modelación matemática. Y sí hemos mencionado que hay varios problemas con el acercamiento que tienen las ecuaciones diferenciales a la modelación. Y por eso es que quienes nos dedicamos a estas cosas, pues no usamos nada más ecuaciones diferenciales, usamos distintos tipos de herramientas. Y en cuanto a algunas cosas que hemos hecho en epidemiología sobre todo, pero también en otro tipo de problemas, encontramos una herramienta que se ajusta mejor a las necesidades de modelación que las ecuaciones diferenciales. Además, resulta que es una herramienta bastante integradora y que en esencia es fácil de entender, aunque tiene aún varios problemas en cuanto a si es una metodología adecuada, en cuanto a qué tan razonables son los resultados que obtenemos por esta vía. Entonces, estoy hablando de modelación basada en agentes. En las siguientes clases voy a dar primero una introducción a qué es o a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de modelación basada en agentes, y algunas herramientas para realizar modelación basada en agentes, y sobre todo algunos ejemplos que se pueden encontrar por ahí descritos y que describen varios problemas que ahorita ya podríamos decir que son clásicos de la modelación basada en agente, si pudiéramos llamarles de alguna forma. Y finalmente quisiera presentarles hacia el final de esta batería de clases algunos modelos que hemos estado utilizando nosotros en epidemiología para abonar, ¿no?, hacia una problemática que es complicada, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con modelación basada en agentes. Lo que vamos a ver hoy es básicamente los rudimentos sobre de qué va la modelación basada en agentes, y después veremos algunos pormenores y ejemplos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces, cuando hablamos de modelación matemática, tendríamos que pensar en, por ejemplo, cómo se hace un mapa. Un mapa puede ser, un mapa siempre es una representación plana de un objeto que no es plano, ¿no? Entonces tiene varias dificultades. Esas dificultades pues pueden ser de escala o pueden ser de detalles, ¿no? Entonces, dependiendo de para qué queremos el mapa, va a ser que tengamos más o menos detalles. Estos mapas, por ejemplo, este mapa, por ejemplo, pues únicamente nos dice que más o menos dónde está la frontera, qué país está en frontera con quién, qué país tiene salida al mar, y ya, ¿no? Si quisiéramos saber altitudes, si quisiéramos saber por dónde pasa un río, pues tendríamos que hacer otro tipo de mapa, ¿no?
Pero si solo queremos saber dónde queda, ¿no? Este tipo de mapa es un poquito más detallado, podemos ver algunas montañas, incluso algunas mesetas bajas, ¿no? Donde hay desiertos, etcétera. Pero pues todo depende de que podamos contestar a la pregunta de para qué lo queremos, ¿no? ¿Para qué lo queremos y si es necesario tanto detalle? Porque resulta que para la computadora es más difícil dibujar una cosa de ese estilo que una cosa como la anterior, ¿no? Y si lo único que queremos es saber dónde está una tienda o una casa, pues no necesitamos tanto detalle. Si quisiéramos saber dónde se ubican más o menos la mayor proporción de personas infectadas con COVID en una colonia, tenemos que hacer otro tipo de mapa, ¿no? Entonces depende de para qué queremos. Un mapa excesivamente detallado puede ser demasiado para el problema que tenemos. Y finalmente, pues si queremos absolutamente todo el detalle, no necesitamos un mapa, porque podemos caminar por el mundo, ¿no? La realidad está allí para quien quiera estudiarla, pero si no podemos o no queremos, para eso están los modelos, para eso están los mapas. Si únicamente queremos saber un aspecto o algunos aspectos que nosotros consideramos importantes, para eso tenemos los modelos. Esa es la función del modelo. Puede tratar de explicar, puede tratar de predecir, pero ese ya es otro cuento. Entonces hay distintos tipos de modelos. Si abordamos al menos uno en el curso, que es esta parte de acá, los modelos determinísticos dinámicos, discretos en tiempo y continuos en tiempo, ¿no? Entonces nosotros estamos en este curso acá, en estos dos cuadritos de este cubo. No le hagan caso a esto, nosotros estamos de este lado, ¿no? Hay los modelos que introducen términos estocásticos, y esos pueden estar de este lado, ¿no? A nosotros de momento nos van a interesar para estas clases los que están en este cubo de enfrente, que son dinámicos y que son discretos en el tiempo. Y además que van a ser discretos en el espacio. Que eso no se toca acá. Que van a ser esencialmente deterministas algunos, pero otros van a tener elementos estocásticos, que no es lo mismo que tengan reglas estocásticas. Luego podemos abundar más en esto, pero quiero que recuerden eso porque va a ser importante después. Un poco cuál es la idea del proceso de modelación. Ya lo hemos visto en las semanas anteriores, pero no lo hemos abordado con ningún tipo de esquema, ¿no? Pero el esquema es esencialmente este. Tenemos un problema del real, ¿no? Ese problema real hay que simplificarlo de alguna forma. Puede ser quitando algunas variables, considerando que algunas cosas no nos interesan. Tenemos un modelo de trabajo. Ese modelo de trabajo construimos un sistema de ecuaciones, que más o menos lo que hemos hecho. Eso lo metemos a la computadora, hacemos simulaciones. Esas simulaciones nos arrojan algún tipo de resultados, casi siempre resultados gráficos. Se hace la interpretación de ese resultado y se empata. ¿Qué tanto corresponde eso con la realidad? Si no corresponde con la realidad, hay que regresar. Hay que regresar y ver, quizás simplificamos mucho de este lado y hay que introducir un cambio en el modelo, ¿no? Que fue un poco lo que hicimos respecto al modelo Malthus y las ecuaciones logísticas, ¿no? Ahora, muchos de los problemas que a nosotros nos interesan están dentro de lo que podemos llamar sistemas complejos.
De eso ya platicó Pedro en una de las conferencias de divulgativas, en una de las pláticas divulgativas, pero también lo hemos estado platicando en las diferentes clases. Entonces, ¿qué tipo de fenómenos pensamos que son, que decimos nosotros que son complejos? Pues los que tienen muchos componentes individuales, muchos individuos que están interactuando y que esa interacción es la condición vía la cual ocurren los fenómenos que nos interesan. Fenómenos que son fenómenos colectivos, pero además que los individuos, los comportamientos individuales están fuertemente acoplados y no podemos simplemente considerar separados unos de otros. Entonces, algunos de estos comportamientos colectivos pues son la formación de grandes cúmulos de bichos, ¿no? Por ejemplo, el swarming, que le llaman en inglés, ¿no? Todo lo que son parvadas, escuelas de peces, etcétera, ¿no? Las epidemias son un fenómeno complejo. ¿Por qué? Porque depende de que hay un bicho ahí y hay cierta dinámica de infecciones, pero esa dinámica de infecciones, vamos a ver que no es simplemente te encontraste a un gripiento y con cierta probabilidad te infectaste. Porque si bien puedes agarrar el bicho, y lo hemos estado viendo estas semanas con lo del COVID, estos meses con lo del COVID, puedes agarrar el bicho pero ser sin síntomas, ¿no? No estar enfermo. O puedes agarrar el bicho y no esparcirlo, ¿no? O puedes agarrar el bicho, infectarte y morirte, ¿no? Entonces, esos comportamientos es difícil ponerlos con ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales, y lo vamos a ver, suponen que las personas, para el modelo más sencillo, vamos a suponer que las personas están bien mezcladas y que a cualquiera se puede infectar en cualquier momento. Pero hay zonas donde te puedes infectar más fácilmente. El transporte público, los comedores grandes, las escuelas, las iglesias. Eso no lo puedes poner en un sistemita de ecuaciones diferenciales, y si lo pones, tienes que escalar la cantidad de ecuaciones, ¿no? Otro problema interesante pues es el sistema inmune. Más o menos sabemos cómo funciona, aunque hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Y tiene un montón de componentes individuales que quién sabe qué hacen entre sí. Bueno, sí se sabe algunas interacciones, pero muchas son complicadas. Aunque algunas son simples, pero son simples si consideras una población y otra, pero si metes otra población de células, puede estar ocurriendo cosas raras, ¿no? Dos cosas que ocurren con el sistema inmune que son objeto de estudio hoy, son ¿qué pasa cuando tu sistema inmune funciona demasiado bien? Es decir, cuando acaba con todo, que son los cánceres, ¿no? El cáncer, todos los tipos de cáncer tienen una componente inmune ahí que está siendo fuertemente estudiada. ¿Y qué pasa cuando no sirve tu sistema inmune? O incluso cuando tu sistema inmune se ataca solito, ¿no? Entonces, son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Dos tipos de enfermedad se han abordado con ecuaciones diferenciales, pero es difícil que podamos obtener alguna cuestión interesante a partir de ecuaciones diferenciales, ¿no? Otro son los rumores, ¿no? Los rumores muchas veces se describen, y lo hicieron ustedes en su tarea, se describen como un sistema de ecuaciones que parecen una epidemia, ¿no? Pero esto supone que todo el mundo tiene ganas de esparcir el rumor, o que hay una fracción que inmediatamente esparce el rumor, y eso no ocurre así. Los rumores se esparcen en redes de contactos de personas, ¿no? Entonces, un rumor se esparce tanto
como la red conectada. Si esa red no es conexa, no es suficientemente conexa, pues el rumor se queda en una localidad, ¿no? Si es suficientemente conexa, pues ahí tenemos un rumor que se esparce por muchos lados, ¿no? Entonces, son detalles que no podemos escribir en ecuaciones diferenciales. Entonces, como una alternativa a esto, llega la modelación basada en agentes. Un modelo basado en agentes, pues es básicamente un programa de computadora que tiene tres elementos: un conjunto de agentes, un conjunto de que le vamos a llamar el espacio o el ambiente, y un conjunto de reglas de comportamiento. Hay otros tipos de modelo computacional que se parecen, que son los modelos en autómatas celulares, pero la gran diferencia es que los autómatas celulares no toman decisiones. Hacen una transición de fase de acuerdo, de una transición de estado, perdón, una transición de estado de acuerdo a si sus vecinos están en un estado o no. Los agentes pueden tomar decisiones, entre comillas, y para eso necesitan cierta información de los vecinos, pero no pueden tener toda la información, porque queremos que sean como los individuos de veras. Entonces, vamos a pedirles que sean en ese sentido proactivos, ¿no? Es decir, que busquen objetivos, que sean reactivos, perceptivos, y que tengan cierta racionalidad, pero acotada. Es decir, que no pueden ser 100% racionales. En ese sentido, rompe con un poco con la idea de la teoría de juegos, que supone que hay agentes económicos, ¿no? O tomadores de decisiones, si quieren, que son 100% racionales. Acá no tenemos eso, y de eso platicó Ricardo Mancilla en la vez que lo tuvimos en la entrevista que se le hizo, ¿no? Vamos a pedirles que se muevan y que se adapten a los cambios del ambiente, ¿no? En ese sentido, exhiben cierta autonomía y son heterogéneos, cosa que no podemos rescatar con las ecuaciones diferenciales. En las ecuaciones diferenciales siempre vamos a tomar promedios, y esos promedios a veces se llevan de calle un montón de cosas que sí nos interesan a nivel individual. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué modelar con agentes en lugar de ecuaciones diferenciales, o además de ecuaciones diferenciales? Porque de entrada nos permite un tipo de modelación que vamos a llamarle de múltiple escala. Y esto tiene dos sentidos. Primero, en el sentido que si tenemos un fenómeno que ocurre en distintas escalas, piensen ustedes en el cáncer. Tenemos la escala celular, donde están ocurriendo transformaciones de algún tipo, pero esas corresponden a transformaciones en la escala del cromosoma. Y también tenemos cosas que están ocurriendo a escala del tejido. Y del tejido nos vamos al sistema, y del sistema nos vamos al individuo. Y el individuo vive en una comunidad, o sea, una familia, un pueblo, un lo que sea, ¿no? Una tribu, una pandilla, ¿no? Y en esa comunidad, cuando un individuo enferma, cosas pasan. Y esa comunidad está insertada en una sociedad, y quién sabe qué puede pasar allí. Entonces, todos los efectos que pueda tener esa enfermedad los tenemos que considerar. Cuando hacemos ecuaciones diferenciales, nos quedamos en una sola o en un par de escalas, a lo más. Y vemos una interacción que muchas veces es pobre. Y lo que se hace es, pues, tomar un modelo para cada escala y luego
pues ver qué pasa, ¿no? Modelación basada en agentes nos permite ver al mismo tiempo distintas escalas del fenómeno, ¿no? Nos permite introducir aleatoriedad, aunque las reglas de comportamiento sean deterministas. Aleatoriedad en el sentido de cosas que no conocemos. Recuerden ustedes los modelos de combate. Comportamientos emergentes los podemos ver también en ecuaciones diferenciales, pero no siempre. Dinámica adaptativa, es decir, que los individuos pueden ir cambiando cómo responden a las reglas del sistema en distintos momentos. Podemos ver interacciones fuertemente acopladas, que en un sistema de ecuaciones diferenciales implicaría ir escalando en dimensión. Y podemos hacer un montón de experimentos numéricos fácilmente, como vamos a ver en las siguientes clases. Tenemos dos formas de implementar nuestros sistemas basados en agentes. Una son las plataformas ya hechas, como NetLogo. Hay bibliotecas hechas en matemática. Hay una cosa que se llama Repast, que funciona sobre Python o sobre Java. Hay las dos opciones, que son de múltiple propósito, que traen un montón de ejemplos precargados y que son muy útiles en la enseñanza. Pero a veces necesitamos más poder de cómputo y entonces hay que empezar, no desde cero porque ya hay un montón de bibliotecas hechas, pero sí necesitamos meternos más a programar nuestro sistema, ¿no? ¿Cómo diseñamos un modelo basado en agentes? Pues hay dos tipos de modelos, siempre va a haber dos tipos de modelos, los fenomenológicos y los exploratorios. Los fenomenológicos tenemos algo que sabemos que ocurre y eso quisiéramos replicarlo, ¿no? Tal vez algún patrón, como en el caso de Turing o como en el caso de Beluschov-Sabotinsky, ¿no? Y quisiéramos hacer un modelo que haga lo mismo. Y de allí vamos a suponer que la dinámica que está ocurriendo corresponde de alguna forma en el modelo y en la realidad, ¿no? Y hay que ir adecuando. Los modelos exploratorios, vamos a partir de reglas de interacción locales. De esas reglas de interacción locales, pues vamos a ir modificando las condiciones iniciales y los parámetros para encontrar qué fenómenos pueden ocurrir hacia el final de una simulación o en un tiempo corto, ¿no? Tenemos que responder cierto tipo de preguntas, ¿no? Preguntas de investigación específica, como por qué vuela una parvada de gansos formando una B, un patrón en forma de B, modelamos un comportamiento de las aves, por ejemplo, y a partir de allí vamos preguntando, bueno, ¿y estas aves computarizadas cómo se mueven? ¿Y qué cómo corresponden a lo que estamos viendo, ¿no? Hay dos maneras de construir el modelo, que es, la primera es el diseño de arriba hacia abajo o el top down, que vamos a hacer de entrada un tipo de agentes, las reglas de interacción y el ambiente. Lo pensamos antes de escribir el código. Y el otro es la forma de abajo hacia arriba, que es el bottom up, que vamos construyendo el modelo y el código al mismo tiempo, ¿no? Eso es generalmente más usual, pero cada quien tiene su estilo, ¿no? Entonces, una cosa que nos tiene que interesar es para qué aspectos queremos modelar, cuáles son los principales tipos de agente, qué tipo de ambiente van a tener, los
los componentes del ambiente también son agentes, acaso? Las propiedades de los, ¿qué propiedades específicas tienen los agentes y qué acciones pueden hacer los agentes entre sí? ¿Cómo va a ser su interacción y cómo va a ser la interacción de eso con, de estos con los componentes individuales del ambiente, ¿no? ¿Cómo validamos un modelo basado en agentes? Este es un tema que todavía va a dar mucho, ¿no? Pues hay distintas formas de validación. Una es, tenemos datos, y si tenemos datos, pues hay que tratar de empatar con los datos. Otra es, pues ya hicimos el modelo, que lo haga alguien más, ¿no? Y que lo haga alguien más significa que lo haga alguien más en otra computadora, con otro sistema operativo, con otro software, con otro hardware. O sea, hay distintos tipos de validación. Y la microvalidación, en este caso, va a consistir en asegurarse de que los mecanismos individuales de los agentes son parecidos a los mecanismos reales, y la macrovalidación, que los comportamientos emergentes corresponden con comportamientos emergentes reales. Ahí se puede dar una validación llamada de frente, que es el proceso de mostrar que los mecanismos se parecen a los del modelo a los del mundo real, y la empírica, que es cuando tenemos suficientes datos, ¿no? Pero no siempre tenemos datos. Se puede replicar haciendo cambios en los tiempos de corridas, en el hardware, en el tipo de lenguaje que se usa, las herramientas de análisis estadístico, los algoritmos, y pues que sean distintas personas los que hacen la replicación del modelo, ¿no? Y se tienen que revisar al menos tres cosas: que los resultados numéricos sean al menos parecidos, que tengan errores pequeños, que haya distribuciones estadísticamente similares en los resultados, y que cuando los resultados sean más o menos parecidos y que correspondan la entrada y la salida de nuestro modelo, ¿no? Entonces, quiero mencionarles un par de ejemplos. El primero es de la formación de parvadas, que se llama Voids. Voids es un modelo que trata de construir aves computacionales, y que tienen tres reglas, que son la separación, la alineación y la cohesión. La separación, que hay una distancia máxima que se pueden separar cuando se mueven las aves electrónicas, vamos a decirle así. Otra es que no pueden chocar, es decir, que se tratan de ir hacia un lugar sin tocarse, se alinean para ir hacia cierto lugar. Y la cohesión, que es tratar de igualar las velocidades para no ir uno antes que el otro, ¿no? Es un mecanismo que forma patrones, en forma de cúmulos, y si lo modificamos tantito podemos formar un ave. Esto quiero ver una implementación en la siguiente sesión, y quiero ver una implementación del siguiente juego, que se llama Valientes y Cobardes. Y que la idea es, vamos a tener un grupo de personas y le vamos a separar entre valientes y cobardes, ¿no? Y los valientes, cada persona va a tener un enemigo asignado. Las que tengan muchas personas en casa pueden intentar jugar este juego. La idea es que si tú eres asignado cobarde, vas a tratar de ponerte detrás de tus amigos para que tu enemigo no te vea. Y si eres valiente, te vas a interponer entre tu enemigo y tus amigos. Entonces, se generan unos patrones espaciales interesantes. Eso lo vamos a ver con cuidado en la siguiente sesión.
Y finalmente, el último que quiero ver en la siguiente sesión es un modelo epidemiológico. Todavía no hemos visto el modelo SIR, pero lo voy a tocar tangencialmente. Y la idea es pensar que es una infección como las de los zombies, ¿no? Que de repente te agarran, te muerden y ya te infectaste, ¿no? Vamos a ver una implementación en una plataforma que se llama NetLogo. Lo vamos a ver con cuidado en la siguiente clase. Y finalmente vamos a ver el modelito que se llama el farol. En el farol es un bar en Santa Fe, en Estados Unidos, Santa Fe, California. Y allí hay muy buenos grupos a veces. Y tiene una comunidad de gente, incluidos la gente del centro Santa Fe de complejidad, que van en las noches a echarse unos tragos a bailar. Pero ocurre una dinámica chistosa, que cuando el grupo es muy bueno se llena mucho de gente, pero cuando hay mucha gente, la gente que usualmente va a escuchar la música y a echarse unos tragos a platicar, pues no le gusta estar, ¿no? Entonces, hay ahí un problemita sobre la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo tomamos las decisiones? Y tiene que ver con una cosa que les mencioné con los modelos de combate, que es el juego de la minoría. ¿Cuándo nos conviene estar en minoría? ¿Y cuándo nos conviene estar en mayoría? Entonces, ese jueguito es algo que ocurre con el modelo del farol. Vamos a verlo con cuidado. Y este es un modelo de un tipo que vamos a llamar sociedades artificiales, que se llama SugarScape. Este lo vamos a ver en una sesión completamente separada, porque es un modelo económico. Es un modelo económico donde los individuos producen dos tipos de bienes: azúcar y especias. Y lo que van a hacer es que se acumulan, ¿no? Empiezan a acumular, empiezan a desarrollar un comercio, y ese comercio, pues, va a generar desigualdad. Lo vamos a ver con cuidado, pero si le suena parecido a la realidad, pues es culpa de la modelación basada en agentes. Y lo que les quería dejar como mensaje hoy es que las ecuaciones diferenciales son bien poderosas, pero no son por mucho ni la mejor ni la única herramienta para modelación, ¿no? No podemos arreglar todo con un martillo y tenemos que llenar nuestra caja de herramientas. Tenemos que tener siempre algo que funcione. Y en ese sentido, la modelación basada en agentes, a mí me gusta decir que es como la navaja suiza de la modelación. Es una herramienta que es medio chafa, pero que tiene un montón de cosas útiles que podemos utilizar para tratar de explicar, para tratar de entender algún fenómeno, ¿no? En ocasión quisiera ver algunos ejemplos que se consideran, o que podríamos considerar ya ejemplos clásicos de modelación basada en agentes. Entonces, primero vamos a ver el modelo Voids que describieron Craig Reynolds y sus colaboradores en un artículo que les voy a mandar al Classroom, para tratar de simular cómo vuelan las aves y cómo se agrupan las aves en sus vuelos, ¿no? Lo que me interesa de esta parte es que podamos ver un poco la potencia de la modelación basada en agentes, en el sentido de qué tan bueno es para modelar, qué tan bueno es para describir y qué podemos esperar
de estas herramientas. Entonces el modelo Boyds es una cosa bioinspirada, ¿no? Vamos a ver algunos detalles que tiene. Quiero presentarles esta vez la plataforma NetLogo, no con todo, con todos sus herramientas y detalles, pero sí me gustaría que al menos quedara presentada y que ustedes se aventaran a empezar a experimentar en cuanto tengan el tiempo, ¿no? Después de ver el modelo de los Voids, quiero ver un jueguito que se llama Héroes y Cobardes, que lo mencioné la sesión pasada con una descripción bastante somera, pero quisiera ver un poco más de la dinámica esta vez. Y quiero ver qué nos puede decir el NetLogo respecto a este tipo de modelos. Digo, no es un modelo que exhiba una situación real muy profunda, pero sí es un modelo que exhibe, con reglas muy sencillas, comportamientos colectivos bastante complicados y bastante interesantes. Ese es un segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, tercer y cuarto quizás, quiero ver cosas que ya abordamos en el curso. Uno es un modelo epidemiológico, digo, es el modelo más sencillo que nos podamos construir. No sé si me va a dar tiempo de verlo en esta sesión, si no lo vemos en la que sigue. Y el otro que quisiera ver ahorita en esta parte introductoria es el depredador presa. Quizás cambiemos un poco el orden, pero un poco ese es el esquema de la exposición para esta sesión y para tal vez la que sigue. Entonces empezamos con nuestra segunda clase de modelación basada en agentes. Entonces, el modelo que quiero ver hoy es el modelo de Boyds y su implementación en NetLogo, que se llama Flocking. Entonces, Boyds es una simulación de un tipo que se llama vida artificial, y es un algoritmo creado por Craig Reynolds, que intentaban hacer la simulación de cómo se comportan las bandadas de pájaros. Hay varios antecedentes de Boyds, pero Boyds le pega también al comportamiento esperado, que pues se ha usado, por ejemplo, para hacer animación computarizada de bandadas de aves, de grupos grandes de peces, etcétera, ¿no? De muchedumbres. Entonces, es un algoritmo que en principio es bastante sencillo, pero que es bastante utilizado todavía hoy. Podemos considerarlo que es un algoritmo basado en agentes, porque se va sobre el comportamiento individual, porque los individuos tienen información, pero no es una información completa, y es una información que depende del entorno y de los vecinos. Es un modelo basado en agentes porque pueden cambiar sus parámetros de estado de acuerdo a la información que obtienen del exterior, ¿no? Esa es la forma más sencilla de interacción. Y sigue tres reglas esenciales. La separación, que se trata de mantener distancia entre ellos y entre objetos, es decir, evitar colisiones. La alineación, que es tratar de ir hacia donde van tus vecinos, es decir, no te pierdas. Y la cohesión, que es tratar de igualar la velocidad de los otros vecinos que tienen en un radio donde
estamos suponiendo que perciben, que ven, ¿no? La cuestión podemos pensarlo que es la regla de no te adelantes, ¿no? Entonces es no choques, no te quedes atrás y no te adelantes. Entonces es un poco la caricatura de las reglas básicas de los Voids. Para esto pues, necesitaríamos tener alguna forma de calcular el centro de masa de un grupo de agentes, alguna forma de simular la visión. La visión se va a simular generalmente como conozco una lista de ciertos vecinos que están en cierto radio donde se supone que yo puedo ver, ¿no? Ahí va a haber una discusión más adelante, pero no me quiero adelantar. Entonces vamos a ver la implementación en la plataforma NetLog. Antes de eso quiero hablar un poco sobre NetLog. NetLog es un programa escrito en Java. Al menos la interfaz es en Java, pero sí un poco la maquinaria que hay detrás es escrita en Java. Esto lo el programa lo escribieron Bill Rand y Uri Wilevsky, y ellos hicieron una plataforma que, además de si se fijan bien acá, tienen tres pestañitas. La primera es donde podemos ver la ejecución de la simulación. En el segundo hay una cierta información que hay que describen el modelo, cómo funciona, cuáles son los parámetros, etcétera. Y en la tercera, el código, ¿no? Entonces es un entorno integrado de programación. NetLog tiene su propio lenguaje de programación que deriva de StarLog y últimamente de Logo, que era un juguetito con el que muchos niños de los 80s aprendimos a programar, ¿no? Hay una cosa que a mí se me hace interesante en cuanto al software propiamente, que NetLog no tiene demasiado poder de cómputo, digamos, no está hecho para correr simulaciones de millones de agentes, pero sí tiene muchas capacidades. Se puede conectar con Python, se puede conectar con matemáticas, se puede conectar con R, ¿no? Para utilizar toda la herramienta de estadística, de análisis de datos, de visualización, etcétera, ¿no? Y se puede jugar con agentes en ambientes de tipo redes de interacción. Se puede jugar a tener ambientes heterogéneos. Se puede jugar también a tener varios modelos conectados y entonces tener una plataforma de múltiples escalas, que era un poco lo que hablábamos la vez pasada. Además, es bastante sencillo de programar. En un libro que también les voy a mandar, que escribieron Rand y Wilevsky, ellos dicen que NetLog se desarrolló con la intención de democratizar la modelación. Es decir, ellos dicen, es poco probable que alguien que no estudia matemáticas o algún tipo de ingeniería entienda un modelo basado en ecuaciones diferenciales como el de depredador presa o como el SIR, pero es muy fácil que entiendan que es equivalente a
dotarle a cada individuo de ciertas reglas muy básicas de comportamiento para la interacción, ¿no? Y vamos a ver que se comportan de manera equivalente. Entonces, es interesante por esas dos partes. NetLogo no es exactamente software libre, es decir, no tiene una licencia tipo GNU, pero es gratuito, es de libre distribución, y todas las bibliotecas que se puedan programar personalmente se pueden también distribuir libremente, siempre y cuando se cite que son para NetLogo y que NetLogo se hace responsable de citar que uno está programando esa cosa, ¿no? Entonces, vamos, ya después de este breviario cultural, vamos al modelo. Cualquier modelo de NetLogo tiene dos procesos principales. Uno es setup, que lo que hace es inicializar todas las variables, es decir, da condiciones iniciales, y go, que es el que dirige toda la dinámica. Muchos modelos tienen estos controles deslizadores que lo que hacen es darnos unos rangos para los parámetros iniciales o para los parámetros de la simulación. Entonces, esta es una implementación de los voids. Quiero que veamos primero cómo se ve, y luego quiero que vayamos al código. Entonces le damos setup, y lo que hace setup básicamente es poner posiciones iniciales y hacia dónde están apuntando los triangulitos estos que van a simular ser aves. En cuanto a la geometría del espacio, este no es un cuadrado exactamente, sino es un toro plano. Un toro plano es un cuadrado que tiene identificadas las fronteras. Esta frontera de acá es exactamente esta frontera, y esta de aquí es esta. Es decir, este agente que va corriendo hacia arriba va a salir por este lado, y este que va corriendo hacia abajo va a salir por este lado, y lo mismo para estas dos paredes. Es decir, es como un toro, ¿no? Es como tomar la hoja de papel, hacer un cilindro, y luego ese cilindro hacerlo una dona, pero es plano, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se están moviendo un poco lento. La idea es que se va moviendo medio con esa lentitud para que sea un paso por cada paso de la simulación, ¿no? Entonces, si fijan, ahí ya formaron, después de 150 pasos ya formaron los grupos, ¿no? Esto es para una población de 300 agentes. Aquí tenemos dos parámetros, un parámetro que es bien importante, que es el de la visión. ¿Qué cosa es la visión para estos bichos? Es la capacidad que tienen de conocer a los vecinos en cierto radio. Entonces, ese radio de visión, pues son, se miden en espacios, ¿no? El espacio en NetLogo está constituido por agentes que se llaman parches. Entonces, cada void puede ver hacia 5 parches alrededor, ¿no? En un círculo de 5 parches alrededor. Pero eso significa que los voids ven como búhos, ¿no? Ven hacia atrás y perciben
es decir, no perciben solamente esto, sino perciben lo que tienen detrás. Entonces, esa es una cosa que se puede arreglar, que se puede modificar, aunque genera un poco más de complejidad en el algoritmo, ¿no? Entonces, uno de los parámetros que es importante revisar es este de la visión. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos menos rango de visión? La idea es que podría tardar más en formar grupos. Aquí ya estamos en el 150 y todavía no se forma ese grupo grande que teníamos con 5 parches, ¿no? Pero ya casi todos están en una misma dirección. Tenemos grupos pequeños y todos están yendo en una misma dirección, ¿no? Entonces es otro comportamiento. Y el hecho de formar una gran parvada, digamos, es este producto de cambiar ese parámetro de un rango a otro. Se parece a una bifurcación, ¿no? Si nos pasamos del 5, quisiera saber si hay algún otro comportamiento. Pero parece que básicamente los dos comportamientos posibles es tener grupos pequeños o tener un solo grupo grande, ¿no? Aquí y se forma más o menos igual. Entonces, pasando el 5 ya ese es el umbral, ¿no? Ok. Otros parámetros que tenemos por acá, pues es el tamaño de la población. Podríamos suponer que con una población más chiquita tenemos más separación entre los individuos y podría tardarse un poco más en formar los grupos, pero no, de hecho es casi exactamente igual, ¿no? Ahí estamos. Voy a pararlo en 150. Ya están casi todos en una misma dirección. Entonces no hay mucha diferencia entre la densidad de la población. Solamente cuando son demasiados, porque no tienen hacia dónde moverse y no tienen cómo aplicar la separación. Una cosa bonita que tiene esta es que podemos modificar la velocidad de la visualización. La simulación sigue corriendo sobre procesador a la velocidad que le toca, pero podemos ver la visualización más o menos lenta. Entonces, si se fijan acá, se ve más lento, pero alcanza digamos, aquí ya están prácticamente en una sola dirección. Tenemos estas cosas como circulitos que se van formando, que se rompen y que generan. Aquí ya están en una sola dirección, con 120 pasos, 130. Entonces, realmente la densidad de la población no importa demasiado. Ahora quisiera que veamos el código. Entonces, aquí, si se fijan, tenemos como distintas secciones en el código. Tenemos este turtle zone. En NetLogo todos los agentes en principio se llaman tortugas. Entonces las tortugas tienen un par de estas tortugas, que son los voids, tienen un par de propiedades, que es quiénes son sus compañeros de vuelo y quién es el vecino más cercano, ¿no? Y tenemos los dos métodos estos, el setup y el go. Setup lo que hace es limpiar todas las variables, crear tantas tortugas como el control population, y con esas tortugas se les pide ponerle un color que es amarillo más algo aleatorio, ¿no?
para que se vean tonalidades de amarillo. El tamaño, ¿no?, que está hecho en puntos, y la posición, ¿no? Set XY lo que da es la posición y les da una posición aleatoria, y este de Flockmates es la lista de vecinos, y lo que se hace es vaciarla. ResetTix lo que hace es poner el temporizador en cero. Y luego vamos a la dinámica, que está codificada en Go, y lo que se hace es pedirle a las tortugas hacer flock. Flock es básicamente el algoritmo de voice, y a repetir 5 veces que caminen 0.2 de un paso hacia adelante, y que eso es lo que muestre la simulación. Esto es con tal de que se vea más fluido la... Por eso con mucha se ve más lento, aunque vaya corriendo con el tiempo del reloj de la máquina, ¿no? Ahora, ¿qué hace Flock? Pues hace básicamente lo que hace el algoritmo de Boyd: separa, alinea y aplica el algoritmo de coherencia. ¿Cuándo lo hace? Pues primero tiene dos condicionales. Dice, si tienes vecinos, si no estás aislado, entonces se encuentra el más cercano, y si la distancia al vecino es más pequeña que el mínimo de separación, entonces sepárate, y si no, te alineas y vas y lo alcanzas, ¿no? Te alineas y lo alcanzas. ¿Cómo encuentra a los vecinos? Pues son los vecinos que están en su radio de visión. Los flockmates, los que lo acompañan en el vuelo, son los vecinos que están en su radio de visión. Y el más cercano es el mínimo en cuanto a la distancia de esos flockmates, ¿no? Y separar es dar una vuelta alejándose con un ángulo que es máximo, ¿no? Y se alinean con otro ángulo. Esto es lo que les comentaba, tenemos que calcular el centro de masa para que se alineen. Y entonces pues es este algoritmo de acá, ¿no? Y se vuelve a usar para ver hacia qué dirección se va a voltear, porque esas dos cosas la usa el algoritmo de coherencia. Y ya, ese es básicamente el algoritmo de Boyd. Y eso nos permite generar parvadas electrónicas, ¿no? Bandadas electrónicas. Hay un par de cambios que se le pueden hacer importantes. Una es cómo hacemos para que, en vez de ser estos cúmulos, formen estos patrones en V. Y la otra es esto, bueno, el espacio es homogéneo, ¿no? ¿Qué pasa si tu espacio no es homogéneo? ¿Qué pasa si tiene obstáculos? ¿Cómo tienes que cambiar el algoritmo de movimiento para incluir una regla que evite obstáculos? Entonces, eso les puedo mandar un poco de material para que lo revisen, ¿no? Ahora quiero ver el otro modelo. Que es el de Valientes y Cobardes, ¿no? Valientes y Cobardes es un juego que se puede jugar con varias personas, con un grupo suficientemente grande de personas, que consiste en un par de reglas, que es que a cada participante en el juego se le asigna la propiedad de ser valiente o cobarde.
los valientes y todos ellos tienen asignado un enemigo y varios amigos. Los que son valientes lo que hacen es interponerse entre sus amigos y su enemigo. Los que son cobardes ponen a sus amigos enfrente para que lo defiendan de sus enemigos, ¿no? Y dependiendo de si todos son cobardes o todos son valientes, de si todos son, de si están suficientemente bien mezclados, vamos a tener distintas dinámicas. Este es un juego que se puede hacer con personas de veras, ¿no? El que de hecho se planteó en alguna reunión de sistemas complejos en Santa Fe, ¿no? Y entonces, estas son un poco las reglas y vamos a ver una implementación en NetLogo de esa cosa. Aquí está. Entonces, otra vez vamos a ver qué es lo que hace. Aquí tenemos la cantidad de personas, ¿no? Podemos tener desde 3 hasta 200 personas, ¿no? Vamos a ponerle que sean 15. Y podemos tener personalidades, todos valientes, todos cobardes o mezclados, ¿no? Entonces vamos a empezar con todos cobardes. Entonces el setup lo que hace es pintar todos de rojo. Los rojos son los cobardes. Y cuando le piquemos el go, lo que hacen es prácticamente evitar. Y se apelmazan en las paredes del espacio, ¿no? En este modelo, el espacio sí es un cuadrado cerrado. Entonces, si aumentamos el número, y siempre hacen lo mismo, ¿no? Si aumentamos el número de personas hasta 60, digamos, se tardan un poco, pero el chiste es que si eres cobarde, pues vas a tratar de evitar a tus enemigos, y como andas poniéndote atrás de tus amigos, y ellos también son cobardes, entonces todos van a acabar huyendo hacia las paredes, ¿no? Y tratar de no ver a nadie de frente. En el caso de puros valientes, igual con 60 personas, pues todos tratan de encararse, ¿no? Todos tratan de encararse, se encaran y acaban en una bola, pues dando vueltas, ¿no? Porque ya no tienen a dónde ir, porque se tratan de poner enfrente. Entonces vamos a ver las posibilidades que tenemos si están mezclados. Lo que va a hacer este modelo es, si se fijan, aquí tenemos pues algunos azules y algunos rojos. Azules son valientes, rojos son cobardes, pero no siempre es la misma proporción. Entonces vamos a ver qué posibilidades tenemos. Entonces ahí empezamos. Y si se fijan, los cobardes llegan a la pared, pero los valientes andan por ahí siguiéndolos, y en vez de quedarse estáticos empiezan a mover, empiezan como a reptar por las paredes, luego se vuelven una bola que no se deja de mover porque pues los cobardes siguen huyendo y los valientes los están siguiendo para ponerse enfrente de ellos, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de comportamiento. Aquí tenemos que se separan en dos grupos y quedan estáticos los que se alcanzaron a chispar a las paredes, pero los que se quedaron acá medios aislados, que ya no tienen a nadie más a quien encarar. Lo voy a poner un poquito más rápido.
Entonces ahí empiezan a volar, se van a la pared y se quedan ahí dando vueltas. Ahí forman una especie de flecha, se vuelven una bola y se quedan en la bola. Este va a ir a rebotar a la otra pared y de regreso. Ese es interesante, le llaman un resortito. Entonces eso, todos esos tipos de comportamientos más o menos complicados, parten de estas dos reglas sencillas, ¿no? Si eres con cierta condición, te comportas de cierta forma, y si no, de la otra. Este modelo viene con densidades precargadas para observar los posibles comportamientos. Está el que le llaman un punto, que es ese que veíamos de la bolita. Está uno que le llaman congelado, que es donde algunos se van a quedar atrapados ahí en medio y varios se van a ir hacia las paredes. El resortín que ya vimos, hay dos tipos de resorte: uno que va reptando por la pared y el otro que va rebotando, ¿no? Y también hay espirales, que ya saben que en este curso nos encantan las espirales. Tarda en formarse, pero ahí está una espiral. Hay otro tipo de espiral. Ahí está. Está una bandada que anda viajando. ¿No? También hay una formación ahí de bandadas. Este le llaman el yoyo, que es más como una especie de oscilador que un yoyo. Y está este, que no saben cómo llamarle, y le pusieron uno que generalmente es chido hasta que eventualmente se detiene. Pero bueno, parece un juego bobo, pero lo que yo quería enseñarles es que con unas reglas bien sencillas, como en el caso de los voids, pues tenemos o podemos tener dinámicas interesantes, ¿no? Entonces, en esta sesión le quiero dejar aquí, y la próxima vez quisiera ver dos o tres ejemplos de cosas que hemos visto en el curso. Le dejamos por aquí, los dejo con una espiral y